Vale, pues para este logro oculto tenemos que superar todas las misiones de cuentos de Tatara, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que venir a esta ubicación, justamente aquí, y durante 3 días seguidos ir interactuando con Hanayama Kaoru. Tenemos que ayudarle a plantar flores y, bueno, que pasen varios días, son 3 días. Y nada, pues vamos a ir viendo un poquito en qué consiste todo. Bueno, aquí está Hanayama Kaoru. Vale, encantada de conocerte. También eres un residente que ha vuelto, lo siento, creo que no te he visto antes. ¿Residente? La gente que vivía en Tatarasuna fue evacuada a otros lugares por la fragua. Oye, que todo estaba bien en la fragua y que Tatarasuna volvió a ser un lugar seguro, así que fui a preguntar si podía volver. Después de que me la autorizaran, guardé mis cosas y regresé, pero no parece que haya mucha gente dispuesta a volver como yo. Pero eso no se puede evitar. Al fin y al cabo, lo que le ocurrió a la fragua fue terrible. A todo el mundo le preocupa que vuelva a ocurrir. ¿Tú no estás preocupada? Sí, pero me dio nostalgia y no puedo dejar de preocuparme por mis flores. Pero todas las flores que planté se han marchitado. Oh. Vale, este lugar es adecuado para plantarlas. Ya he cultivado flores de tierras lejanas, lucetas, tal, tal, tal. La luceta tiene un aspecto muy bonito por la noche. Sí. Las margaritas crecen bien donde hay viento. El diente es la flor que menos me preocupa. Puede cuidarse solo. A veces demasiado bien. Y siempre crece en todo tipo de lugares extraños. Vale, bueno, pues no me cuentes tampoco tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Me pongo así cuando hablo de flores, lo siento. Solo he investigado un poco. Ahora ni siquiera tengo semillas de flores. No puedo cultivarlas. De acuerdo. Por lo menos para hoy tenemos. ¿Hasta cuándo el tío es que se cansa? Da igual lo que abramos, porque al final la recompensa es una mierda. Saco... Saco de semillas de flores. Interesante, esto a lo mejor funciona para la chica esa de antes. O sea, ella está aquí, sí, pero... ¿Te sirven estas? Sí, por supuesto, con estas seguro que puedo cultivar un montón. Espera, tengo que darte algo por tu esfuerzo, vale. Bueno, pues el primer cofre de 3 que nos va a dar. Hasta el día siguiente no... ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Me alegro mucho de que estés aquí. Después de que me diera las semillas, empecé a plantarlas. Pero antes de que pudiera plantar muchas, un grupo de monstruos apareció de repente y me dejó de merodear por el lugar donde iba a plantar. Si alguien aquí puede destruir el lugar donde se plantaron las flores... No, sí. Venga, va, sí, bueno. Tampoco nos vamos a enrollar mucho, solo que hay que derrotar a los enemigos, venga. Tío, me ha asustado, ¿eh? ¿Dónde están? Ah, es este, sí. Tío, yo no sé qué ha pasado ahí, ¿eh? Ha sido rarísimo, tío. Ven aquí, cerdo. Que te enseño modales. Claro, es que en Genshin, tío, hay cada cosa en cada lugar. O sea, por ejemplo, esta chica solo aparece, supongo que tras superar X misión. Y si no, ni te das cuenta. Sí. Ahora podré seguir cultivando. Por favor, toma esto. Siento no tener nada bonito para ti. De todos modos, gracias por ayudarme. Vale. Ahí tenemos otro cofre. Creo que es el segundo ya. A ver, chica de las flores. ¿Ves todas las flores que hay? ¿No te parecen bonitas? Sí. ¿Puedes volver a hacerme un favor? Ahora que están abriendo, voy a recoger algunas para secarlas y enviarlas junto con una carta a las personas que aún no han regresado. Vale, estás cansada. Bueno, venga, yo me encargo. Solo quiero la encantadora fragancia de las flores dulces. Creo que los que lean la carta igual a las flores dulces se pondrán de mejor humor. Cuento contigo. Tío, tú, dime dónde están. Ah, vale, están por ahí. Pero todas. Bueno, yo voy a cogerlas. No sé, aquí hemos visto 4. Voy a quitarme de encima el brillo de las de menta también, porque... Si no, me entorpece. No sé, Pues, bueno. Ah, solo quieres 3. Pues toma. Gracias. Ah, sí, tengo un pequeño regalo. Toma esta flor seca. Aunque está un poco marchita, es muy valiosa. ¿Tiene algo especial? Si no, no te la daría. Esta es la primera flor que se abrió en este mar de flores. Vale. Bueno, pues como tú veas, oye... Flores que retoñan de nuevo, ¿de acuerdo? Pues esto es un logro oculto, vale, no sabía que era un logro oculto, pero bueno, ahí lo tenemos. Vale, recibe el obsequio de Hanayama Kaoru. Perfecto, flores que retoñan de nuevo.